El próximo 18 de octubre será un día muy especial para Marina Lanzarote. Cumple sus primeros 5 años de vida y para ello, esta instalación náutica, deportiva, comercial y de ocio tiene un amplio programa de actos para celebrarlo. Empezaríamos el día 17 con una exposición del artista con base en Lanzarote, Fernando Barbarín, con motivo del Festival 29-13. Se podrá ver desde el día 17 de octubre hasta finales de noviembre, coincidiendo también con este Festival de Fotografía 29-13. El mismo 17 de octubre, de la mano de Vinófilos y Orlando Ortega, llega una oportunidad de adentrarse en el fantástico mundo del vino. Tendremos la primera cata de vino, iniciación al mundo del vino. Se darán a probar vinos de diferentes regiones del país, pues dando ese énfasis y esa puntualización a los diferentes matices que tiene cada vino. Y para el día grande, el viernes 18, ajedrez y música de la buena. El cierre de la celebración será el sábado 19 con la puesta en escena de la segunda carrera de obstáculos en familia. Empezaremos con un blitz de ajedrez, donde además todos aquellos amantes de esta disciplina podrán acercarse a Marina Lanzarote y también disputar partidas con personas que se encuentren por allí, porque habrán también tableros a disposición. Finalizamos con el concierto de la Lanzarote Big Band, que nos parece un broche muy apropiado, con bastante clase para este aniversario. Y el día 19 va más enfocado a las familias. Tendremos una carrera de obstáculos organizado por Macrofit Arrecife, muy divertido, que serán equipos formados entre 2 a 4 personas de una misma familia, o bueno, amigos también pueden ser, no hay problema, y harán una carrera de obstáculos por todo Marina Lanzarote. La idea es que no sea nada competitivo, sino simplemente un día para disfrutar en familia, al aire libre y haciendo una actividad. Y luego pasaremos a la Caja del Circo, una actividad circense, un espectáculo circense con acrobacias, muy divertido también, y creemos que será del agrado de todas las familias que estén visitando Marina Lanzarote en esa mañana. Para todos aquellos que estén interesados y quieran más información de las actividades, pueden visitar la web www.ccmarinalanzarote.com y las redes sociales de Marina Lanzarote.